Can we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all of these lectures. I need my space now so I can feel nothing. I live this nightmare so I can be something. Yeah. I do what I love and hope you will love me. Yeah. ¿Qué es lo que pico, Poggers? Bienvenido con un nuevo video para mi canal. Y bueno, gente, esta vez estamos en un nuevo videito de Omega Legends. Primera vez que vamos a traer lo que es Omega Legends al canal. Y nada, gente, este juego la verdad es que creo que ya han escuchado de él, ¿no? Porque la verdad es un juego que está sonando pila. Así que nada, vamos a caer aquí, vamos a ver si viene gente. Aquí es un lugar bastante agresivo. Si se preguntan si es mi primera partida, no, la verdad es que tengo bastante jugando. Estoy un poco LOL, tenemos el RPG desde ya. Tengo bastante lo que es jugando un poquito al juego. ¿Qué clasificación ando? Por orito, creo que era. O por plata, ya se me olvidó, ¿no? Vale, tenemos esto por aquí. Y bueno, que la verdad es que el juego está bastante bien. Me tiene un poquito enganchado, se podría decir. Y, ojo. No. LOL, este está volando. ¿What? No, yo le voy a tirar un RPG a este, pero como una casa, ¿eh? Ahí está. Ah, dame el arma, bro. Dame tu arma, por favor. Dime que tenías algo decente. No tenía nada decente. Vale, voy a matar a toda esta gente con RPG. Vale, ya lo recargué. No me digas que hay uno ahí, ¿eh? No, hay uno aquí. Vale, se están matando a nuestro compañero. Este... ¡Oh! Está muy roto, ¿eh? El RPG es que está... No, que no se mate a nuestro compañero, pero estamos F. Aquí hay otro. Está arriba, ¿eh? O eso creo. Me robarla aquí. Vale, está aquí. Me voy a poner invisible, hay que usar las habilidades. Vale, a este lo encontramos de pedo, ¿eh? Vale, nuestro equipo, hay uno que está... Hay que revivir a uno de nuestro equipo, tú. Es que no me entero, aquí hay un montón de gente. La escopeta es buena, ¿eh? La escopeta es buena, así que ya vamos a pillar esto y nos vamos por aquí. Vale, tenemos 3 kills comenzando. Aquí suele caer muchísima gente, ¿eh? No, se mataron a nuestro compañero. Vamos a ver si podemos intentar ayudar o hacer algo. Lo bueno es que tenemos este RPG, ¿no? Vale, está por allá, ¿eh? Vamos a ver si llegamos y usamos estas habilidades. Ayuda, me está diciendo, ¿sabes? Como si yo... ¡Doble kill! Vale, nos llevamos una doble. 5 kills aquí. Amigos, qué destrozo esto, ¿eh? Esto fue una locura. Vamos a lootear todo rápidamente. Una pena, nos vamos a quedar solo versus squad en nuestro primer gameplay. Pero es que tengo el RPG y es una locura. El RPG deben de nerfearlo, ¿eh, gente? Es muy fácil de usar. Y bueno, hablando un poquito sobre el juego. La verdad es que el juego está bastante chulo, como pueden ver. Me tiene súper, súper enganchado. Y... si son nuevos en el canal, pues nada, les invito a que se suscriban. Pero la comunidad que más me ve a mí es de Creative Destruction. Y sí es cierto, gente, que yo siento que este juego le va a hacer una competencia a Creative Destruction. Aunque no tenga absolutamente nada que ver. O sea, sí tiene que ver porque es un Battle Royale y corre muy bien. Yo pienso que mucha gente va a jugar este juego y es porque, sobre todo, va a correr muy bien. Versión de PC. La mayoría de mi público, como ya lo saben, vale, aquí tenemos un chalequito que no nos viene tan mal. La mayoría de mi público, sobre todo, ojo, tenemos un drop. La mayoría... ¡Ay! ¿Por qué le di a la E? A la habilidad. La mayoría de mi público... Ojo, la zona va a comenzar a cerrar y estoy súper lejos. La mayoría de mi público, como ya saben, son de PC. Y me estarán preguntando, Pico, ¿cuándo va a salir este juego para PC? La verdad es que tienen previsto hacerlo para PC. Y un dato muy importante es que no tienen en mente, pensado... lo que es mejorar los gráficos, porque ellos están centrados en hacer lo que es un juego para pocos requisitos. Para pocos requisitos y que ande bien. Creo que este juego, sinceramente, con 3 GB de RAM ya te podría correr
en un cosa, en lo que sería para PC, ¿no? Si es que lo llegan a sacar, sé que lo van a sacar, porque es una muy buena idea. Y bueno, la compañía de este juego es IGG LOL, que se caracteriza en eso, ¿no? En hacer juegos de pocos requisitos. Y nada, gente, creo que me dejen su opinión acerca de Omega Legend. Vamos a jugar esta partida. Yo la verdad es que lo veo como una competencia para CD. No solo para CD, de hecho este juego no sé si han visto que lo comparan un montón con Free Fire. Hay muchos youtubers de Free Fire que están comenzando a subir este juego. Y bueno, la verdad es que si la compañía y la empresa hacen las cosas bien, va a estar muy, muy chulo. Por cierto, como ya saben, este juego aún no sale para PC, ¿no? Se podría decir. Bueno, esto creo que ya lo dije. Pero se puede jugar desde emuladores. Se pueden jugar desde emuladores, cualquier cosa. Si necesitan que le haga cualquier tutorial de cómo descargarlo, ya sea en móvil o en PC, me dicen ahí en los comentarios y yo le estaría respondiendo ahí. Y por cierto, si me quieren agregar, aprovechen ahora y manden solicitud. No tengo a nadie, no tengo amigos, así que me pueden agregar. Quiero encontrar esto, quería encontrar un sniper. Con un sniper estoy de loco. Aunque el épico es muy bueno. Y se debe de estar escuchando el ventilador de fondo. Así que nada, gente, vamos a jugar una partidita solo versus squad. Y vamos a ver qué sale, ¿no? No espero ganarla porque como me salga una buena squad ya estoy totalmente jodido. Así que nada, vamos a ver si encontramos a alguien. De hecho, miren, ¿qué hace este noqueado aquí? 6 kill, tiro, vale. Lo bueno es que tenemos el RPG, ¿sabes? Si viene una squad, pero necesito botas. Necesito botas y la zona está cerrando para donde mí. La zona está cerrando para donde mí. Eso es algo positivo. Mucha gente que sea nuevo, pues básicamente, ¿qué es el Omega Legend? El Omega Legend es un Battle Royale, el cual es como un Apex, pero si se fijan, esto parece un Fortnite. Esto parece un Creative Destruction cuando comenzaba. La verdad es que está bastante chulo el juego. Gráficamente no es que sea lo mejor. Creo que seguirán a... ¡Ojo! Creo que avanzarán, ¿no? Avanzarán como todos los juegos. Pero lo que sí se van a quedar es con gráfico bastante bajo para que la gente pueda jugar, ¿no? Para que todo el mundo pueda disfrutar del juego. Ya tenga un buen teléfono o uno malo, ¿sabes? A ver, esto lo cogemos. ¡Uy, no! Vale, aquí. Tengo que ponerme las armas como me la pongo en Creative Destruction, si no es que estoy F, ¿eh? Me confundo un montón. Vamos a coger esto. Y bueno, como pueden ver, los personajes tienen habilidades. Si aprieto lo que sería, yo lo tengo puesto por aquí. Si apuesto esta de la izquierda, es un dash. Y tenemos invisibilidad. La invisibilidad está rotísima, pero este personaje lo catalogan como el personaje de los camperos, ¿eh? El personaje de los camperos, según dicen por ahí. He estado viendo algunos videitos. Esto es para una misión que hay. Esto es para una misión que hay por ahí. Ojo que tenemos gente aquí. Ojo que tenemos gente aquí. Vamos a sacar el arma. A ver. Creo que le voy a dar con el sniper mejor. ¡Oh! Dejé mi sniper. Estoy F total. El sniper es que el sniper está... ¡Oh! No me quiero ir a devolver a buscarlo. Tú, se me va. Se me acaba la invisibilidad. Creo que voy a esperarme, ¿eh? Es que estoy solo versus squad y tampoco me voy a arriesgar. Y no sé cuántos son. Creo que sí hay bot en este juego, ¿eh? Vale, miren a uno ahí. Pero creo que es una persona que está AFK. Ah, no, sí es una persona ahí con sniper, creo, de hecho. Este es un personaje muy tryhard, ¿eh? Este está con sniper. Vale, lo matamos. ¡No! Estoy F. Estoy F. Encima no tengo curación. O sea, sí tengo curación, pero no... ¡No! Me está tirando bomba. Estoy F, ¿eh? Estoy... ¡No! ¡GG! ¡GG! ¡No! Una pena, gente, una pena. Es que, jodido. Esta gente sabe jugar, ¿eh? Te tiran bomba y de todo. Y este personaje hay que darle puro headshot. De estos van dúos, van dos contra tres. Vale, no. ¡No! Se deletearon a su compañero. Pues nada, gente. ¡Ojo, RPG! Este personaje es muy bueno, ¿eh? Este personaje es muy, muy bueno. Así que nada, gente, espero que les haya gustado el video. La verdad, un poco ahí explicativo, se podría decir. Mira, esto ya se lo rushearon a este. Y nada, gente, espero que les haya gustado el video. Díganme ustedes qué piensan acerca de Omega Legend. Ahí no hicimos unas buenas kills al principio. Así que nada, gente, espero que les haya gustado. Díganme si quieren que lo siga trayendo al canal. La verdad es que a mí me gusta mucho, pero sí, obviamente hay que mejorar un montón. Así que nada, gente, espero que les guste. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.